Bien, en este caso vamos a agregar lo que es el relleno, así que vamos a trabajar con capas vacías. Para eso primero vamos a ubicarnos por acá encima, creamos una capa nueva, vamos a ponerle esto relleno, podemos hacerlo en capas indistintas o una capa para todo, y en este caso vamos a ubicarnos por ejemplo en la que está por acá abajo. Vamos a crear con una pluma, ¿sí? Donde está, donde empieza. Vamos a crear por acá vamos a hacer clic y vamos a trazar un poquito para que se cree una sensación de curva. No me gusta mucho donde quedó, en la posición donde quedó, así que con la tecla barra espaciadora me muevo para poder mover, ¿no? el punto. Bien, por acá podría estar bien. Suelto y ahora puedo volver a redimensionar ese tamaño de curva. Hago clic de vuelta en esta punta, que sería donde terminaría la forma interna, y en este caso podría, es indistinto, volver a trazar. Acá voy a cerrar y trazo un poquito más con curva, como para que simplemente tenga yo espacio para pintar. Listo, esta va a ser el primer relleno. Así que lo que voy a hacer, si ustedes van a trazados, van a ver que constantemente se van generando trazados. No los voy a ir guardando porque no viene al caso en este trabajo, pero sí lo que voy a hacer es, ahora sí, con clic derecho, hacer selección, en 0 píxeles de desvanecimiento, ok, y ya tengo la selección hecha para poder pintar. Ahora me doy cuenta que acá me quedó como un poco desfasado, vamos a volver. Esto es un poco en tiempo real y un poco a propósito, como para que se vea también que no siempre es perfecto el trabajo cuando uno lo desarrolla, porque van a pasar cosas. Y además que podamos ver herramientas para ir combinando, ¿sí? Porque no solo, siempre una sola herramienta es la que se usa para algo en particular, sino la combinación de varias. Así que este trazado que hice, que me quedó mal por acá abajo, tengo que moverlo. Así que para moverlo, recordamos que es con las herramientas acá de selección directa. No con esta selección de trazado. Selección de trazado mueve todo el objeto, mientras que selección directa trabaja sobre los puntitos estos, los nodos. Estaba todo seleccionado, hice clic por fuera, se deseleccionó, por eso no se ven más los puntitos, esos cuadraditos. Y lo que hago ahora es, selecciono el trazado, voy hasta el punto este y lo reposiciono ahí. Voy a chequear el otro también, me parece que está bien puesto. Ahí está. Y ahora sí, tanto con la pluma como con este, clic derecho, hacer selección, 0 de píxeles, selección nueva, y ahí ya puedo ver en la zona que yo debería estar pintando. Así que el relleno, estamos parados en la capa relleno, ¿sí? Eso es importante. Vamos a elegir la herramienta pincel, muy bien, el pincel es bastante grande, vamos a hacer cambiar el tamaño. Igualmente no importa mucho porque solamente nos va a dejar trabajar en la parte seleccionada y vamos a pintar. Ahora vamos a pintar, vamos a elegir un color acá con el cuentagotas, tal vez así bastante oscuro, o acá rojo bastante oscuro, otra vez pincel o la B de brush, y pintamos en esta zona. Como nos quedó puesta la opacidad en 20, la subimos y ahora sí volvemos a pintar, y ahí quedó la pintura bien hecha. En este caso, ahora bueno, vamos a deseleccionar. En este caso no me disgusta cómo quedó acá, porque pareciera que se ve un poco desde arriba el trazado, aunque la idea original era que esto quede debajo de la última parte, así se puede ver un poco el principio, ¿no? Pero la verdad que me gustó y lo voy a dejar un poco acá arriba, ¿sí? Porque si pensamos en cómo está tomada la foto, supuestamente la parte de abajo se vería bastante, ¿no? Lo que es la parte interna, y acá arriba podría ser algo similar, y en el medio tal vez no tanto. Esto ya queda a gusto. En mi caso lo voy a dejar acá, relleno con este, ¿sí? Y vamos a continuar con el resto. Vamos a tratar de separarlas un poco más. Voy a elegir la herramienta mover. Y miren lo que voy a hacer. Hay varias opciones. Elijo el objeto mover, en este caso esta capa. Por acá. Esta capa también, podría moverla así. O si no, hay otras dos formas, que son las siguientes. Elegir esta opción que está acá arriba, que puedo seleccionar automáticamente la capa que haga clic yo. Por ejemplo acá, hago clic y muevo. O hago clic acá y muevo. Muy parecido a programas vectoriales, pero hay que tener cuidado en situaciones como esta, porque hago clic y muevo y me olvido de esa otra que quedó ahí. Hay opciones para que se mueva todo junto, bien, o
en este caso saco esta opción de selección, y hay una forma de volver a hacer lo mismo que hice sin tocar acá arriba, que es con la tecla control. Si toco control, ¿sí? Y fíjense que me voy a parar en alguno de estos elementos, y hago clic y arrastro, directamente puedo mover esa capa que seleccioné. No hace falta tocar acá arriba. Esto de hecho a veces es un poco tedioso si te lo hubieras seleccionado. Yo prefiero elegir la capa y mover, y si estoy muy apurado hago control, hago clic en una, y bueno, y ahí voy moviendo. En este caso hago clic acá, muevo un poco más, vamos a ir viendo cómo queda. Realmente no tenemos que ir chequeándolo a eso en este caso. Muy bien, vamos a repetir el proceso. Crear una capa de relleno nueva y vamos a trazar en una punta, clic y arrastro, queda un poco mal el lugar del punto, barra espaciadora lo muevo, ahí está, clic en este punto y ahora por acá, para repetir un poco el proceso, y clic acá. Bien, hacemos la selección con clic derecho, aceptamos, vamos al pincel, verificamos que esté en 100-100 el color que necesitemos y pintamos. Listo, una vez que terminamos, selección de seleccionar, y vamos a hacer lo mismo con la que está acá. Recuerden que con Alt y la rueda, momentáneamente cambiamos la opción de la herramienta. Otra capa nueva. Yo tengo la mala costumbre de no mencionarlas. Anteúltima. Tenemos última. Sino última. Última. Anteúltima. Anteúltima. Sería antepenúltima, ¿no? Bien, ahí. Y ahora vamos a poner relleno antepenúltima. Muy bien. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Herramienta pluma. Punto. Otro punto. Más largo me voy, más larga es la curva. ¿Sí? Queda a gusto. Ahí va, hago clic acá, vuelvo, clic acá, clic ahí, clic derecho, hacer selección, ok, pincel y pinta, selección de seleccionado. Muy bien, esta tal vez me quedó como bastante grande, puedo dejarla así o arreglarla, la verdad que no me incomoda, y quedaría la de la que está acá, sería relleno arriba. Muy originales los nombres, ¿no? Pluma. Y lo mismo. Y por acá. No veo muy bien, así que me acerco. Por acá. Me arrastro. Vamos a hacer desde abajo. Total, lo mismo. Ahí. Y desde acá. Por acá arriba. Y de acá. Ahí. Clic derecho, hacer selección, ok, pluma, pincel, perdón, y pintamos, selección, deseleccionar. Bien, esa es la base, y a continuación vamos a usar otras herramientas para darle más sensación de realismo. Me doy cuenta que en esta, creo que es anteúltima, vamos a verificar, sí, vemos cómo queda acá atrás, creo que ahí quedaría mejor, fíjense. Y bueno, empecemos a pintar un poquito. Vamos a ir a el relleno de la última. Y miren lo que vamos a hacer. Con la herramienta pincel, vamos a bajar un poco la opacidad. Con la herramienta cuentagotas, vamos a seleccionar uno de los rojos. Volvemos con pincel. Opacidad 36. Sigamos lo moviendo hasta el 11, por ejemplo. Y lo que quiero hacer es pintar únicamente donde existe este objeto, ¿no? Miren lo que voy a hacer. Si yo quisiera pintar para que me tome
No, porque aquí lo que quiero hacer es oscuro y más claro por la sensación de oscuridad, claramente. Pero me voy, ¿no? Porque ahí puedo ver que estoy pintando por el resto del documento. Mirá. Para comprobar, toco la tecla Alt en el ojito y puedo ver únicamente esa capa. Miren cómo se me va. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Paso atrás, Control Alt Z. Paso atrás, Control Alt Z. ¿Sí? Edición paso atrás. Pero como uno casi nunca usa esta, lo más fácil es tocar Control Alt Z hasta, bueno, llegar hasta ahí. Y para evitar que suceda eso, hay dos opciones. O creamos una selección de lo que hay acá para pintar acá adentro y que no se nos vaya lo que queremos pintar, o más fácil, bloqueamos los píxeles transparentes. Es decir, que solamente vamos a poder trabajar donde existen píxeles. Si yo intento pintar acá, no puedo. Si pinto acá, sí puedo. Así que bajamos un poco ahí y pintamos un poco con el mouse directamente. ¿Eh? Este. Ahí está. Vamos a cambiar un poco el color. En vez de ir hasta acá arriba, el cuentagotas, podemos tocar la I latina, ¿sí? Para elegir otra vez el color, y la B larga para el brush. Ahí tenemos un poco más oscuro acá, como este. Recuerden, I latina para el cuentagotas y la B para el pincel. Y ahí vuelvo a pintar. Un poco más el borde, pintarlo. Y ahí tal vez me convence un poco más. Podría ponerme más fino con el tamaño del pincel, pero creo que está bien ahí. Hacemos lo mismo con esta que está acá arriba. A ver. Es esta específicamente. Bloqueamos los píxeles transparentes. Y vamos a pintar. La tecla I para tomar el color. La tecla B larga para poder pintar con B de brush. Bien, miren cómo ahí estoy pintando. Los bordes de acá serían más oscuros, lo de acá más claro. Y ahí va tomando. Tecla I latina para tomar algún color más oscuro, tal vez este de vuelta de acá. B larga para volver el pincel. Y tal vez este borde podría ser un poco más oscuro. Bien, creo que está bien. Seguimos acá arriba, bloqueamos los píxeles transparentes, empezamos a pintar. Ah, tenemos color oscuro, suele pasar. Volvemos con la I latina, ¿no? Para el cuentagotas. O más fácil, mientras tenemos el pincel seleccionado, con la tecla Alt nos cambia automáticamente por el cuentagotas. Entonces evitamos ir hasta el cuentagotas y tocar la I latina, sino que manteniendo el Alt nos cambia. Soltamos y vuelve automáticamente al pincel. Vamos a pintar un poco por acá. Pintamos ahí y va quedando. Muy bien. Y nos queda por último la de arriba. Podríamos ponernos más finos, ¿no? Y modificar un poco el pincel, un poco de menos dureza, ya que las sombras no suelen ser tan duras. O después de haber pintado anteriormente, crear un filtro de desenfoque para que dé sensación de una sombra más suave. Toc tecla Alt para elegir un color. Bien, ahí puedo volver a pintar la capa esta. Ahí va. Listo. Tecla Alt y ruedita del mouse para volver a salir. Y fíjense que ya toma un poco de profundidad. Lo que vamos a hacer ahora es crear. Ah, miren, ven. Claro, eso suele pasar cuando estás acostumbrado a trabajar de forma más rápida y con otros atajos y demás. No bloqueé la capa y se me pintó por encima. Pasa que acá no lo estoy viendo, así que me toca volver atrás. Vamos a hacerlo más rápido esto, yendo a la ventana de historia. De hecho, lo hice un poco a propósito para tener la excusa de ver más herramientas. Vamos a ver hasta acá. Ahí se me fue. Vamos.
Bien, ahí, hasta ahí estábamos bien. Otra vez bloqueamos. Ahora sí, estas son cosas que pasan en la vida real. Y volvemos a pintar en esta zona. Podemos ir variando de color para que quede mejor. Y por ejemplo, tomar otro tono de rojo. En este caso lo voy a dejar así. Muy bien. Hasta acá tenemos la fruta cortada, el interior. Lo que vamos a hacer ahora es tomar este borde de acá y crear la sensación como de lo cortado, ¿sí? El borde cortado. Para eso vamos a reseleccionar los píxeles que están acá. Mira lo que voy a hacer con la tecla Control y clic sobre la miniatura de capa. Selecciona los píxeles existentes en esa capa. Y lo que voy a hacer ahora es crear una capa nueva. Vamos a acercarnos un poquito y vamos a ir a donde está acá, edición, contornear. Y esto lo que nos va a permitir es pintar solamente el borde. Vamos a ir probando, ¿sí? El color, vamos a elegir con este cuentagotas un color, tal vez este. Y tal vez este puede ser bueno. Ok, vamos a probar con 3 píxeles. Bueno, quedó bastante grueso. Vamos a volver para atrás. Y vamos a probar entonces contornear con 2 píxeles de opción. Ahí tal vez está un poco mejor. Vamos a seleccionar borde bajo.